sí, y no es el único caso. De hecho, aquí tengo a mis compañeras de la colectiva y son tres madres que están, o sea, los cinco casos que hemos podido ver en Puebla, tres madres están con la misma jueza y todas están con irregularidades, todas a favor de la persona que tiene más poder en la ley.